¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Hoy empezando la semana, lunes, chicos. Gracias por haberse conectado. Gracias por estar conmigo en la clase de hoy. Gracias a todos. Chef, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Chef? Buenas ¿Qué tardes. Tal? ¿Cómo le va? Todo bien, todo bien. ¿Cuántos tenemos? Yo veo Guatemala también que nos está viendo. ¿Sí? ¿Dónde más estamos? Ya estamos con 133 personas. Nos hablan desde Manta. Manta también.
Qué interesante, Manta. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo se nos nota el audio? ¿Cómo estamos, chicos? Todo bien, todo ¿qué bien. Tal el audio? Muy bien, ¿no, chicos? Comenten. Sí, tengo buen audio. María Isabel nos dice que el problema que surgió con Sagaz. Muchachos, hay que subirlos también por historias, entonces tenemos algunas opciones para poder trabajar. Saludos desde Tacunga también tenemos, la Tacunga, Guatemala, vean. Imagínense, tenemos clase internacional. Tenemos clase internacional, chef. Sí. Sí, tenemos personas del exterior. Sí. ¿Qué tal el audio? ¿Cómo vamos con todos? ¿Ya estamos? ¿Cómo vamos el audio, chicos? Yo creo que vamos bien, ¿verdad? Cuéntenme, vamos, ¿cómo bien. Vamos con eso? Perfecto, perfecto. Sí. Eso, y ayúdenme con las noticias de la parrilla, chef, ¿cómo estábamos? Gracias a Sagaz, ¿no? Que estábamos sorteando quien subía las fotos del video de langostinos del whisky, ¿no? Sí. Sí, camarones del whisky, exactamente. Entonces, quien ve el video y suba la foto, entre en este sorteo de las tres parrillas que tenemos gracias a Sagaz. Sí, chef. Sí, es para este viernes porque se aplazó, sí, por algunos problemas técnicos que hubo, pero se aplazó y entonces, pues, obviamente tenemos ese aplazamiento en las tres parrillas que tenemos por ahí, ¿no? Sí, qué gusto. ¿Quién está por ahí también? Estamos listos, chicos, ya para poder comenzar desde Quito, desde Guayaquil. Guayaquil también estamos. Saludando. Qué bien, vea, ya somos famosos. Ya estamos siendo famosos, ya. Ok, muy bien, excelente. Excelente. ¿Quién más está por ahí? Saludos a todos, yo no tengo el pronto de la frente, pero creo que están saludando un montón de personas a la Academia Culinaria. 60 views. Qué bueno, chef, qué bueno. Bueno, vamos a empezar entonces, ¿sí? Bueno, verán, hoy vamos a hacer sándwiches americanos, ¿no? Exacto, ¿sí? Chef. Para ello, obviamente, yo estoy teniendo algunas cositas listas para mí. Y voy a hacer dos tradicionales. Un original que se presentó desde hace mucho tiempo. Bueno, los sándwiches tradicionales americanos vienen aproximadamente, se dan un inicio bastante grande desde Filadelfia, en los años 30 aproximadamente, es donde se hacían los hot dogs, en donde se mezclaban jamones y cositas así, ¿sí? Pero ya conforme fue avanzando el tiempo, le fueron poniendo carnes, a los propios hot dogs se les adicionó algunas cosas, y ya se fueron haciendo más famosos este tipo de sándwiches en lo que es Estados Unidos, y obviamente los de Filadelfia fueron los íconos, ¿no? ¿Quién más está por ahí? A ver, cuéntale, Chef David. Mi querido Chef, nos dicen, saludos, Salomé Maldonado, profe lindo, aquí estoy, Salomé, le envío un fuerte abrazo. ¡Ay, Salomé! Abrazote. Gracias, Salomé, gracias por acompañarme hoy en esta tarde, gracias. Ok. Alex, María, saludos desde Valle de los Chillos. Verónica, nos manda saludos, Alexandra. Qué bueno. Karen y Marta Díaz. Ok, Martita, también un gusto tenerlas acá, todos. Listo, entonces verán, como les decía, estos sándwiches se hicieron famosos ahí y obviamente se empezó a meter carnes, quesos y muchas cosas que fueron dando la globalización, ¿no?, de hoy, ¿no?, del mundo de hoy. Y obviamente todos los que están en Estados Unidos y han visitado Filadelfia se darán cuenta que son unos sándwiches grandotes, enormes. Yo voy a hacer un normalito, pero les voy a dar los ingredientes y los tips para que ustedes lo puedan hacer en casa, les llegue a gustar, ¿sí?, y puedan hacerlo tranquilamente. Lo primero que yo puse a cocinar es la carne. Yo tengo carne que estoy cocinando aquí en olla de presión primerito, ¿no? En olla de presión, ¿sí? Para que la carne salga bien, ¿sí? Pero bueno, ahí va. ¿Qué he puesto yo? La carne, el agua, sal, laurel, un poquito de ajo para que tenga sabor. Nada más, ¿sí? Entonces, con esto, la producción me va a ayudar, por favor, retirando esa carnecita. Les agradezco para yo también poder empezar con el resto de preparaciones. Gracias, 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 gracias. Ok, listo, chicos, ¿cómo estamos? No olviden, esta semana importante a los que les gusta la gastronomía, esta semana mañana tenemos envueltos, acuérdense de eso, mañana a las 11:30, ¿verdad? Envueltos tenemos en clase doble, el chef David Montalvo, ¿sí? El chef David Montalvo, ahí estamos, miren, si ven en la pantalla, el chef David Montalvo tiene junto a la chef Ena Vivanco, creo que se dan una manito entre los dos y van a sacar un curso doble. Todos los que les interesa, los envueltos, por $7, chicos, ya saben, vamos a trabajar en esos envueltos de quien le gusta, ¿no? ¿De ahí qué más tenemos por ahí? Vamos viendo. ¡Qué bien! Ok, eso, no se preocupen. Para la próxima también tenemos crepes el día viernes. A los que les interesa para el fin de semana, pregunta Chef David Montalvo. Kurt Maldonado nos dice, uno de los mejores profes que he tenido.
Kurt, qué gusto. Mira cómo te vengo a ver. Excelente, Kurt. Un abrazo a la distancia. Un excelente alumno, amante de la gastronomía. Gracias, Kurt, por tu cariño. Se te lo agradece siempre, ¿no? Ok, bueno, entonces vamos a empezar. Verán, yo tengo por acá. Voy a empezar con unas cebollas caramelizadas que necesito para el primer sándwich, para el sándwich Filadelfia, al que le vamos a poner todo, ¿sí? Ok, vamos a colocar acá. Sí, vamos a abrir las cebollitas, ya saben. Y vamos a trabajar con las cebollas caramelizadas. Siempre le quitamos la primera capita a la cebolla. ¿Sí? Ok. Y vamos a trabajar las julianas. ¿Sí? Perfecto. Miren, si ven ahí, voy a retirar este platito de acá que no sirve. Gracias, chef. Ahí está. ¿Sí? Perfecto, mira, ahí tenemos las cebollitas para hacer cebollas caramelizadas. Sí. Entonces ya sabemos ahí cómo trabajar esta cebolla, ¿no? En juliana, qué bueno que todos estén ahí. Que todos tengamos ahí, nos sigamos viendo, chicos, mis estudiantes, mis seguidores. Lore va, nos dice, excelente profesor, un abrazo, chef, le saluda Lore. Lore, qué gusto, Lore. Gracias por estar conmigo, gracias, Lore. Ya saben, en casa prepararlo, ¿no? Para todos. Sí, Lore, hagas esto el fin de semana. Si tiene un tiempito, yo sé que son ocupadísimos, pero hagámoslo ya. Sí, tiene por ahí, présteme por acá. Tengo mi encendedor y vamos a trabajar en estas cebollas caramelizadas. Perfecto. Retiro este sartén por acá. Y vamos a empezar a trabajar con las cebollas, chef. Sí, voy a hacer paso a paso, parte a parte, ¿no? Sí, ok. Cogemos mantequillita. Colocamos mantequilla en el sartén. Brian Águila nos dice, chef, buenas tardes. Estuve en el curso de comida rápida, estuvo súper bueno. Ah, ¿en serio? ¿Le gustó? ¿Ya está poniendo en práctica? Pregunte, chef, si ya estamos poniendo en práctica eso, ¿no? ¿Quién estuvo en nuestro curso de comida rápida, chicos? ¿Quién está ya practicando? Sí, ¿quién está ya practicando? Aquí está, mantequilla y cebolla. Chef, podríamos trabajar de cebolla paiteña, ¿no creo? No. Trabajemos esto, es perla. Siempre perlas. La paitaña es más para nuestra gastronomía, ¿no? Sí, es verdad, chef. La nacional. Ok. Acá tengo azuquita también, chef. Verá, ya le puse la... Acá tengo la toma, si me ayudan. Tengo la cebolla, el azúcar, que es lo que va a resultar dulzona, la salsa. Sí, la reducción de azúcar. Sí. Y vamos a seguir salteando, ¿no? Miren. Siempre a alta temperatura, ¿no, chef? Sí, estamos salteando a alta temperatura. Y eso hasta que se dore, verán. Yo tengo que sacar el color caramelo. No sé si en la cámara se pueden dar cuenta. Por ahí. Bueno, por ahí, vean, ahí está un color caramelo. Sí, un color caramelito. Es por el azúcar que estoy poniéndole a las cebollas. Sí. Alexandra Ramírez nos dice, es la primera vez que me conecto con ustedes. Muchas gracias, no, Alex, a ti por estar compartiendo con venga, nosotros. Venga, Alexandra, aprende recetas con nosotros. Enamórese de Enas Academia Culinaria y verá que le va a gustar. Sí, vamos a poner vino. Hugo Fuentes dice que ya hizo las alitas. Qué chévere, sí. Hugo. Bien, vea. Vamos a colocar aquí el azúcar. Brian nos dice que ya tiene su restaurante de comida rápida, chef. ¡Ay, qué felicitaciones! ¿Dónde está ubicado? Vayamos a comer allá, chef. Sí, vamos a comer. ¿Dónde está ubicado, Hugo? No, perdón, Brian. ¿Dónde pusiste tu restaurante? ¿Dónde está para ir a comer? Vamos. Entonces acá tengo esta primera parte, chef, que le acabo de indicar. Acá ya empieza la reducción de las cebollitas, ¿no? Sí, ¿qué empieza? ¿Le colocamos, chef? Verá, está puesto mantequilla, cebolla, azúcar, ¿sí? Para que se caramelice un poquito. Y ahí obviamente el azúcar se va a empezar a pegar en el sartén, pues se quema, ¿no? Entonces ahí le puse yo el vino tinto y me queda perfecto, ¿no? Sí, y voy a ponerle algo, un ingrediente fundamental que es la canela. Canelita, para que tenga un sabor... Así mismo, ¿no? A caramelo, algo agradable. Sí. Pochito, ¿qué corte de carne nos recomiendas para hacer el sándwich? Ah, no, yo voy ahí normal. Lo que pasa es que ahí tienen que trabajar. A ver, si les van a hacer asadas y cortadas finamente, tiene que ser un lomo de falda. Yo hice en olla de presión porque voy a desmechar. Es otro estilo, ¿me entienden? Pero si quieren hacerlo asado y cortado, tiene que ser una buena carne. Sí, tiene que ser una buena carne. Miren, ahí estamos, ¿no? Perfecto. Sí, chef. A ver, tengo por acá. Déjenme ver. Perfecto.
Vamos a colocar acá nuestras cebollitas, miren si ven. Así, facilísimo. Así, facilísimo, rápido. Y de un tiro, como dicen, ¿no? Sí, miren, ahí estamos. Perfecto. Miren, ya están. Ya están, ya están. Hugo nos dice, estoy abriendo ya en Ibarra. Ay, sí, qué bueno. Que ustedes lo abran y lo inauguren. Ah, pues qué bueno. Qué bien, invítenos ahí. Y ahí estamos, ahí estamos. Al menos al señor Montalvo le gusta comer gratis. Vean lo que dice Chevlo, cómo me está haciendo quedar. ¿Cómo? ¿Cómo me está haciendo quedar? No, no, Chevlo le gusta gratis. Ahí estamos, ¿sí ven? Ahí está la camarita. Voy a mostrar mi cámara. Ahí estamos, miren. Sí, ahí está. ¿Listas? Sí, doraditas a su punto. El chef y... Juanfra Flores. Hola, chef, ¿cómo estás? Te ¿qué manda dice? Un saludo, guachito. Chef Flores. Sí. ¿Cómo le va, Juanito? Qué gusto tenerlo por acá también. Qué chévere, qué chévere. ¿Cómo van las cosas, Juanito? ¿Cómo vamos? Qué gusto. Ok, bueno, vamos a ver acá. A ver, déjenme ver cómo puedo organizarme por acá con la carne. Pregunta. Mani Chico nos dice, buenas tardes. Sí, uno empieza con un curso y ya no se puede salir de ahí. ¿Quién son dice? Los mejores, gracias, y se les extraña. Mari, igualmente se les extraña tenerles acá ya en la academia y compartir. Che, ¿puede pasarme un bolsito con agua, por favor? Para yo empezar por este lado con la carne que tengo por acá. Sí. Y mientras tanto cortando el champiñón. Sí. Ok, ahí tenemos la toma. Perfecto. Sí. Listo, entonces vamos. Yo voy a coger carne, voy a enfriarla para poder deshilacharla, que es lo que me interesa hoy. ¿Sí? Sí, no se olviden de lavar todos nuestros productos, nuestros trastes, nuestros platos con Sagaz. Sí, ya saben, Sagaz, lo mejor. Ok, aquí entonces rompo la carne. Che, ¿esta técnica de sumergir en agua siempre se la hacen? ¿Quién está saliendo? Cristian Pilaguano también, vea. Cristian, qué gustazo tenerte por acá. Un gusto. Tengo a mis mejores alumnos acá. Le comentaré, chef. ¿En serio, chef? Sí, Cristian Pilaguano fue mi estudiante y tiene un negocio junto a su hermano que no le he visto tiempos. Salúdenmelo, por favor. Así es que ya sabe, todos son mis alumnos, excelentes alumnos míos, siempre han sido. Nos hemos hecho muy amigos. Gracias. Bueno, voy a dejar que se enfríe la carne. Pauli nos dice que hizo los cangrejos por el Día del Padre, que quedaron excelentes. Le quedaron buenísimos. Pregúntele al chef Montalvo, él también estuvo con la... Yo también estuve haciendo lo mismo. Bueno, vamos a ir cortando en slides. Este corte de slides, ustedes han visto mucho cuando yo sé hablar en mis cursos. Me gusta hablar de que se puede cortar en cuatro partes el champiñón, pero en este caso no. Sí, como es un corte americano, slides es el fundamento de los cortes americanos, ¿no? Sí. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? A ver, chef, siga preguntando. ¿Qué corte de carne, chef? Ya habíamos dicho, si es asada la carne, tiene que ser un lomo de falda. Y si es como yo que estoy haciendo deshilachada, puede ser una carne para estofado, una punta de cadera, no pasa nada. Sí. El chef Juanfra nos dice que gusto, amigos, espero verlos pronto, les mando un fuerte abrazo grande. Fuerte abrazo, Juanito. Igual, chef Juan, un fuerte abrazo, ya nos vemos de ver por acá. Estamos viéndonos ya. Perfecto, bueno, vamos a bajar por acá. Mientras tanto, voy a deshilachar la carne que tengo por acá. Sí. Alexandra nos dice que si tiene que ser siempre cocinada o le podemos hacer también asada. Asada, pero a ver, ahí hay una cosa. Si ustedes le van a hacer asada, tienen que cortarla muy finamente. Sí, ¿no? Eso significa que tienen que pasar la carne por una laminadora. Sí. Miren, ahí estamos. ¿Sí ven? Sí. Tienen que pasar la carne por una laminadora, ¿no? Sí, ¿qué más? Preguntas, desde Guayaquil. Flaquita Rino, dicen, hagan una oferta de 3 cursos de 7 a 8. Por 8, de 7 por 20. Ya, pues háganle ahí. Sí. Ya, ok, entonces yo estoy poniendo la carnecita, ¿no? Sí. Ahora, esta forma de hacerla es para tener la lista, ¿no? Yo lo voy a sabor y todo, ¿no? Sí. ¿Qué más, chef? Cuente. Ah, todos estamos bien. Ya. Muchos saludos, muchas gracias. Gracias, hombre, gracias. Mucho aprecio para usted. Gracias. Ya saben gracias. Que el chef Washington es uno de los chefs más queridos, creo que tiene esta nación. Sí, sí, sí. Por su humor y por su don de gente, ¿no? No me conoce nadie todavía, chef. Ya después veremos. No se preocupe. Siempre no se con preocupe. Su humildad al frente. Siempre. Yo he hecho amigos toda mi vida, gracias a eso, a lo que trabajamos siempre con ellos. Todas las personas que me conocen, sí, y hemos hecho grandes amigos en todo el Ecuador mismo, ¿no?
Como sí. Debe ser, ¿no? Siempre. Como debe ser, ya sí, tenemos sí. Amigos en todos lados, ¿ya? Estar unidos siempre como listo. Cocineros. Sí, exactamente, así hay que ser, ya. Entonces la carnecita estoy haciendo, ¿verdad? Porque aquí en la producción, sí. Nuestro jefe de audio, sistema, computación, todo. El queridísimo ingeniero en res, Porras, es el que se va a comer esto. Nuestro sí. MBA, es nuestro máster en el todo. Máster en todo. ¿Ustedes qué creen que nosotros salimos así? Porque sí. Ah, no, pues es porque el señor está allá atrás, sino ¿cómo le hacen? De los mejores, sí, creo yo. De los mejores, sino ¿cómo creen que le hacen? ¿Ustedes creen que estamos aquí porque salimos el así? El que está encargado de toda nuestra publicidad, ¿no? Exactamente. ¿Por qué creen que somos lo que somos? Porque somos un equipo, chicos. Mándale saludos al Che Andrés, que digo al ingeniero Andrés Porras, ahí que estamos desde que nos da todo, El que me dice que debo poner la cámara en otro lado y yo pongo en otro lado. Sí. Ahí está, también, ¿qué más tenemos? Saludos, chef. ¿Quién más es? Seguimos conectándonos, vea. Cristian Lazo nos dice que usted es más querido que Gerardo Morán. Ah, pues Cristian Lazo, vos también eres queridísimo, mi hermano. ¿Cómo no asomas? Un excelente amigo de años. Cristian Lazo, te doy un abrazo a la distancia. Saludos a tus viejos, pana, que tuve el gusto de conocerlos. Sí, muy bien. El Primullis le decíamos. Carcelén. Carcelén City. Ok, bueno, entonces ya tengo, verán. Tengo acá, ahí tengo la toma, ¿no? Sí. Estamos, María Luisa también, le veo que está por ahí. Ya está María Luisa acá. Con sí, miren la carne deshilachada. Perfecto, a ver, déjenme ver qué más me falta por ahí. Para... ¡Eco! Acá tengo páprica, miren, páprica. Tengo también, miren, ahí tengo tomillo. Ahí está, tomillo. Sí, páprica, tomillo, sal, mantequilla, aceite. Todo esto para sellar esta carne, porque así como está, no sabe a gran cosa. Sí, entonces tengo que darle sabor, no se olviden de eso. Déjenme ver cómo puedo sacar esto de por acá. Ya estamos. A ver, ahí vamos, chicos. Verán, vamos a colocar. Sí. Lo primerito, los champiñones. Que me aflojen el sabor. Necesito que me suelten el sabor los champiñones. Hagan una tomita por acá. Cristian Glass nos dice, así es, mi hermano. Saludos y bendiciones. Gracias, Chris. Ya está. Estar por ahí. A todo mundo. ¿Cómo es? ¿Más querido que Gerardo Morán? Sí. ¿Ves? Esos comentarios. Ok, bueno, estamos con los champiñones. Hay que sacar el sabor al champiñón. Sí, pilas. Hay que sacar el sabor al champiñón porque si no, no pega. Ok. Miren, ok. Ahí le estoy poniendo llamita alta. Aceitito para que no se me queme. Sí. Un poquito de un toquecito y le voy a poner la páprica y la carne, ¿no? Sí, miren. Saltemos este champiñón y que nos dé gusto, ¿no? Que nos dé gusto que se pueda sazonar bien. Bueno, tenemos preguntas, chef. Pues estamos sí. Bien, estamos perfectos. Richard Alvarado también, Richard qué por gusto. Ahí está. Por esto un amigo mío, Diego Andrés, compañero de la universidad. Vea, ya. David Montalvo también. Los dos ejerciendo la hermosa profesión de la gastronomía. Mi hermano, un fuerte abrazo. A mí y saludos a la distancia, pana. Mandarle al gato, Richard Alvarado también. Saluditos, Richard. Qué gusto verte por acá, ya sabes, síguenos. Síguenos. Chicos, y no se olviden que esta semana vamos a empezar el día de mañana con envueltos tradicionales, en donde vamos a tener nuestros quimbolitos, humitas, tamal ojano, tamal quiteño y un ají de pepa de sambo para ustedes, chicos. De tan solo $7. ¿Y con quién? Con la directora de la escuela, la Cheve Navibanco, y mi persona. Además de eso, chicos, vamos a tener gelatinas artísticas del día jueves, ¿sí? Uno de los mejores chefs que tiene Quito, ¿sí? Ha ganado algunos cursos, ha estado en México, algunas partes haciendo estas gelatinas. De la misma manera, tenemos hojaldre con la chef Andrea Loyo y mi persona. No pregunten el por qué, pero yo también voy a dar hojaldre con la chef Andrea Loyo. A ver, hay una pregunta para usted. ¿Qué va a hacer usted ahí? Cuente. Ya va a ver, chef. Cuente. Los que les interese, chicos, vamos a ver absolutamente todos los secretos del hojaldre. Ok, listo. Estoy colocando la carne, chef. Ve, ahí estamos, la carnecita. Sí. Aquí sí viene la páprica. Sí. Viene el tomillito. Ve esto para la tarde. ¿Qué le parece? Chévere.
José Vascones, igualmente otro de mis compañeros de la universidad, un joven emprendedor que ya ha tenido algunos restaurantes. ¡Ay, qué bueno! Saludos, mi pana, un gusto tenerte por acá, chef. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! A ver, listo. Entonces acá. Ok. ¡Listo! Ahí tengo la carne, ¿no? ¿Se dio cuenta, chef? Tengo la carne. ¿Me ayuda con un limpioncito, chef, por favor? Claro que sí, chef. Ok, verán. Entonces tenemos acá. Gracias, muy amable, don Elcer. Ok, verán. Tengo la carne ya. Sí, ya solo falta ponerle la salsita. La reservo ahí. La reservo ahí. ¿Por qué? Porque quiero hacer los dos sándwiches de una buena vez. ¿Estamos? Sí. Los dos sándwiches de una buena vez. Entonces voy limpiando mi área. Sí. Chévere. Y mientras tanto, chicos, les voy a contar el último curso que tengo para esta semana. Sí, el día viernes vamos a estar con el chef Washington Guerra con crepes. Así crepes es. De dulce y crepes de sal. Todos los cursos que les he dicho hasta ahora, muchachos, son a $7. Es una ganga, chicos. Todas las técnicas que van a aprender. Cualquier información e inscripciones tienen en pantallas los números. Contáctense con nuestra asesora de ventas. Sí, cualquier duda que tengan, pues estamos para servirles, chicos. Listo, listo. Bueno, chef, ahí está la carne. Yo la estoy reservando porque es la parte fundamental de mi sándwich. Sí, del primero, ¿no? Sí. ¿Qué más tenemos por ahí? Ahora voy a ir con el otro. Este es básico, ¿no? A ver, vamos a verlo ahí. Una. Y otro por acá. Gista Mayo nos dice que tal vez no va a poder estar en el curso de envueltos. Me parece que tiene alguna cosa que hacer. Pero no hay ningún problema, chicos. Ustedes pueden verlo después los videos. Queda grabado, se les va a agregar a un grupo. Sí, donde va a estar siempre el video. Y cualquier duda que tengan, tienen ustedes el número de la asesora. Ella se contacta directamente con nosotros. Y nosotros podemos resolver cualquier duda. Además, chicos, no se olviden de los platos que estamos haciendo. Etiquetar a la escuela en vía Facebook, vía Instagram. De la misma manera, cualquier duda, queja, súplica, sugerencia, nos tienen a nosotros en redes, tanto al chef Washington Guerra como René Guerra y a mi persona como chef David Montalvo. Muchachos, okay. Estamos a las órdenes siempre para ustedes. A ver, chef, ahí voy haciendo el otro sanduchito que quiero ir adelantando, ¿sí? Sí, usted sabe que el tiempo acá en el en vivo es, pero volando, se nos va volando el tiempo, ¿sí? A ver, estoy haciendo los sándwiches, los Elvis Presley. Sí, estos son tradicionales de Mississippi, ¿sí? Es del Elvis Presley. Es del Elvis Presley, ¿sí? Ok, entonces verán, lo que yo estoy haciendo es colocando la mantequilla de maní. Mantequilla de maní que ustedes han de haber escuchado en todo lado. Sobre la mantequilla de maní es muy buena, al menos para la cocina saludable. Es buena, sí, es muy buena. Entonces colocamos aquí mantequilla de maní en las dos tapitas, sí, que tengo acá, ¿sí ven? Después voy a dejar que esto se vaya difuminando, sí, cuando ya se va calentando nuestros sanduchitos. Perfecto, sí, ok, tengo los primeros acá, vamos con los otros, sí, después quiero que me ayuden con la toma en la guaflera para que ahí vean cómo se nos va calentando nuestros Elvis Presley. Siempre ahora, es muy característico en Estados Unidos de ocupar esto de la mantequilla de maní, ¿verdad? Sí, no, así es allá. Lo ocupan bastante. Y a pesar de que el sabor a usted le parezca raro, son buenos. No es malo, Nosotros no estamos muy acostumbrados a esto, ¿no? Nosotros somos a la mayonesita. ¿Se ha dado cuenta? Mayonesa, tal vez salsa de tomate. Eso, eso. Ahora eso. Que está algo de moda el queso crema, pero somos más apegados a la mayonesa, de hecho. Exactamente, sí, entonces yo lo que hago es colocando en las tapitas, sí, mantequilla de maní, sí, mire, para que me vaya quedando ahí súper chévere, sí, este otro sándwich, tenemos dos opciones de sándwich, chef Montalvo, ¿qué le parece? Delicioso, dos chef. Opciones de sándwich, delicioso, para chef, la pasta tarde. De maní es lo mismo que la mantequilla de maní, no, ¿verdad? No, tiene nada que ver, no, la una cosa. Sirve para el biche. La otra sirve para el sándwich. Sí, chicos, no es nada parecido. Tienen que comprar ustedes mantequilla de maní. ¿Dónde consiguen eso? En cualquier supermercado grande hasta cierto punto. Ahí lo encuentran fácil, ¿no? Es mantequilla difícil. De maní, sí, eso es. No es el maní en pasta. Es distinto, es otra cosa. Ya, ok. Bueno, verán. Entonces, ya tengo ahí las tapitas, ¿no? ¿Sí ve, chef? Por supuesto, sí. Ya, ahora, sí. Del otro lado, yo voy a colocar un toquecito de
mantequilla, pero apenitas nada más. Un toquecito de mantequilla. Apenitas de toquecito de mantequilla. Sí. Y apenitas de toquecito de mantequilla. Ahora verán, vamos a hacer esto. Tengo aquí el sánduche. Listito. Y voy a cortar los bananos. Sí. Bueno, plátanos, digamos. Plátanos, chévere, entonces, en nuestro idioma mejor. En nuestro idioma, platanitos. Ay, a todos los... Qué raro este sándwich. En mi vida he probado. Vayan, hagan el intento, vean, prueben. Puede ser que les guste. Chef, sí. ¿Con qué ingredientes más se le puede combinar a la mantequilla de maní? Ay, sí, con lo que quiera. Pues vean, queso crema, tocino, carne. Vean, lo que usted quiera, chef. O sea, es... La mantequilla de maní, es el héroe de la cocina americana. Sí, mire. Con manzanitas también. Con manzanas, frutas, eso es bueno. Sí. Al menos en cocina saludable se manda siempre mantequilla de maní. Es más saludable, ¿no? Sí. Aquí, bueno, no hablamos de salud, pero ahí está. Ya, ¿sí ven? Aquí tenemos ya en la toma el banano. Sí, ahora le voy a adicionar tocino. Vea. Qué locura. Qué locura. Y lo voy a cerrar. El conjunto de sabores es bastante interesante, ¿no? Eso es lo diferente, ajá. Eso es lo diferente. Ahora vamos a ver acá si tenemos una tomita por este lado para que nos puedan ayudar. No tenemos. Tengo la guaflera ahí. Sí. Bueno, voy a dejar yo en la guaflera si pueden. Sí, ya vamos a tener nuestro equipo audiovisual para que nos pueda ayudar con la toma de la guaflera, chicos. La guaflera, donde yo voy a colocar mi exactamente... Voy a retirar, espérense un ratito, déjenme esto poner por acá. El sándwich Elvis Presley. Elvis Presley. Ok. Listo. Aquí tengo el aguaflera, sí. Genial. Estoy organizando mantequillita. Eso. Perfecto, le voy a bajar la bien temperatura. Bien caliente el aguaflera, ¿no, chef? Sí, bien caliente. Ya, ahí voy a seguir haciendo el otro, que esa aguaflera esté, pero queda vueltas, ¿no? Muy bien. Preguntas, ¿cómo estamos? Sí. Creo que vamos bien. Okay. Chicos, tenemos dudas, quejas, súplicas, sugerencias, inquietudes, lamentos, lloros. Tenemos el primer sanduchito. Vamos al siguiente sanduchito. Porque hoy estamos haciendo uno para el chef Montalvo también para que se lo... Perfecto, se lo muchas come, gracias, que chef. Que apruebe este sándwich, él que es asiduo visitador de los United States. Entonces, sí, ya se la conoce. Ese señor, chef, ya lo puso. Ya lo va a poner. Ese ya se la conoce. A ver, vamos a colocar. Ese se va a comer usted sin tocino, entonces. Es mucha grasa para mí. No, mentira. ¿Cómo no le va a gustar, pues? Vea, el tocino está seco al horno, ¿no? Sí, el tocino está seco al horno. Ok. Lo podríamos desgrasar igualmente en un sartén a baja temperatura. Sí, a baja temperatura, pero... Sí, baja temperatura. Déjame ver por dónde... ¿Qué? Mi mantequilla está por acá. Podríamos, por ejemplo, a mí personalmente no me gusta mucho el tema del tocino tan seco. Podríamos dejarle un poquito más... Menos tostado, sartén, ¿no? En el sartén. En el sartén. La gracia es que aquí voy así, ¿no? Sí, ahí estamos. Vamos a colocar acá. Josh Tobar nos dice, extraño sus sabores, pero rico. Sí. Sí. Es verdad. Sí le gusta por ahí. Sí, mira, son buenos. Sí, son buenísimos. Los sabores combinados nos da un buen... Un sabor distinto. Un buen producto final. Exactamente, ok, a ver. Mira, voy quitando esto de aquí, chef. Más o menos, chef, estos sándwiches, ¿cuál sería el precio de venta al público? Obviamente es un poco complejo decirlos un exacto, ¿no? Por el tema de negocios y todo eso, pero... Verán, este que estoy haciendo acá, el Elvis Presley, yo... no lo comería, porque ni siquiera se lo conoce. Y sí, si te arriesgas, arriesgate en casa. Ahora, si tú has estado en Estados Unidos, has estado en Filadelfia y te las conoces, vas a decir, no, ese yo ya lo había visto, pero si no... Ese es el problema, ¿no? Estos sándwiches, bueno, tal vez el Filadelfia sería un poco más comercial, ¿no? Por el hecho del queso y todo. Pero por el conjunto de sabores... No es muy agradable. Exacto, son las personas que hemos conocido un poco Estados Unidos, sabemos algo de la existencia de estos sándwiches. De este tipo de sándwiches, exactamente. A ver, chef, verá, por acá tengo ya el sanduchito. Yo lo voy a hacer en un estilo hot dog, porque no tengo un pan más grande, ¿no? Pero de ahí iría un pan más grande. Sí, le voy a poner queso crema. Vea, ahí viene el queso Filadelfia, ¿no? Que sí, es el bueno de los quesos, el señor queso, se podría decir. De los quesos crema. Exacto. Sí, tiene un sabor especial, distinto, diferente. Sí, mire, ok.
Mire, de luna capa. Verá, yo puse de nuevo lo que es la carne al asador, ¿no? Porque obviamente pues está caliente. Yo adelanté ese proceso. Sí, mire, ahí estamos. Sí. Perfecto. Y el quesito crema que va a ayudar a todo, ¿no? Si ven, ahí está. Perfecto. Queso crema, queso crema, queso crema. Ya. Ok, listo. Vamos acá. Ahora verán, esto puede resultarle seco. Sí, pero yo tengo el fondo de la cocción acá, en donde yo hice la carne, ¿recuerdan? Ya. Y eso va. Vamos a colocar que queme un poquito. Y eso va a dar sabor, ¿no? Che, podríamos ocupar pan baguette, por ejemplo. No. Tiene que ser un pan que sea suave. Vean. Sí. No es muy común encontrar panes duros o tipo baguette en sándwiches americanos. Le puse el caldito de la cocción y le doy fuego. Sí, fuerte fuego para que se me reduzca. Un toquecito de mantequilla también. Para hacer una salsita y esa salsa es del gusto del sándwich. Obviamente esto, si ustedes pueden ver, estos sándwiches ya son de trabajito, ¿no? Ya no es de colocar solo como estamos nosotros acostumbrados, ¿no? Cualquier cosita, ¿no? Sí. Perfecto. Ahí estamos. A ver, ¿quién más? Salsita. No se olviden, chicos, que la receta está en la parte derecha de la pantalla. Cualquier cosa, tienen ahí los ingredientes, muchachos. Sí, perfecto. Puse sal, chef, y estoy simplemente viendo cómo está el sabor de esa carne. Sí, vamos a ver cómo nos va. Yo lo voy a probar en la salsita un poquito. A ver qué tal está. Jugoso, que nos quede jugoso, ¿no, chef? Que nos quede jugoso, porque si no se nos seca demasiado. Perfecto, ¿no? A ver. ¡Eco! ¡Eco! Ahí la salsita. La sal. Y que nos quede jugosita la carne, chef. ¿Qué le parece? Ahora sí. Vamos para acá. Perfecto, voy a colocar. Sí, vamos a ver acá. Eso, miren, ahí tenemos en la toma. Sí, estamos. ¿Qué le parece? El queso crema fue como base, ¿no? Ya todos los aromas, todos los sabores hacen que todos los chefs vengan a ver qué estamos haciendo. Le tenemos ya presente al chef Juan Porras. Acá. Ve, acá tenemos acá. Sí, vean, ahí está. Le colocamos los champiñones, la carne. Vea. Sí. Ahí estamos. Eco, ahí. Eco. Sí, mire, ahí. Chef, en vez del cheddar se puede colocar otro queso, el americano. El americano, ¿no? Sí, el javerino. Pero el cheddar le da el toque. Siempre el cheddar es un saborcito diferente. Siempre. Préndame ese motor, vea, chef. Préndame ese motor, a ver. Ya, perfecto, chef. Yo le ayudo en eso. Prendiendo ese motor. Sí. Chuta, espérense un ratito. Ya me están pidiendo acá el sándwich y todavía ni lo acabo. Sí, yo creo que en la casa les va a gustar mucho más todavía. Sí. Ahora. Abajo creo que está, déjeme ver. Eso. Sí, tal vez en pastelería. Sí. Vamos a prender un poquito eso. Hasta eso voy a cortar el quesito. Sí. Listo, verán, aquí voy a cortar el queso. Aquí tengo el queso. Sí. El queso lo voy a cortar aquí en tiritas. Para que se pueda ver. Y se puedan ver las tiras. Acá se pone inclusive hasta una salsa de queso, ¿no? Sí. Miren, una salsita de queso, ahí está. Sí, miren, ahí estamos ya colocándole el sándwich y después ustedes se pueden poner a gratinar lo que ustedes ya deseen. Chef, ya le voy a entregar el soplete prendido para que lo pueda gratinar. Gracias, yo lo agradezco, chef. Muy amable. Chef, ¿cómo podríamos tal vez hacer una mantequilla de maní en casa? Es un poco más complejo. Sí, ya es industrializado. Ya es más industrializado. Sí, no es tan fácil así como a veces se lo plantea. A veces ya eso ya tiene una industrialización entre porcentajes, entre mermas y cosas así. Vea, ahí tengo una capita de esto. De quesito. A los que les gusta el queso, a los amantes del queso. Ahí está. Sí, perfecto. Vamos, chef, ahí. Pongámosle de ese ladito. Sí. Ya. Acá tenemos, a ver, ahí tenemos el soplete. Vean, sí, ahí está. El fuego que ha llegado a nosotros. Sí.
Ahí nomás, vea. Eso, vea. Vea, ahí estamos. Diluyendo el quesito. En el interior. Sí, vea. ¡Eco! Espérese, no se vaya a mover nadie. ¡Cuidado! ¿El suplente también no lo pagamos? Ya le pongo acá, espérese ahí. Aguánteme ahí, que faltan las cebollas. Y el queso que los recubre. ¡Eco! Si ve, por eso le decía, no le apagamos. No le apague. ¿No ve que toca hacer una capa completa de todo esto? Si no tenemos eso, podemos meterle un segundito al horno, sí, o al microondas para que nos ayude a gratinar, a derretir el queso más que todo. ¡Good! ¡Good! Como diría usted, vea, en sus términos ingleses. ¡Eco! ¿Sí ve? Maita nos saluda desde México, nos dice que mandemos uno a México, por favor. Ah, pero claro, México, qué lindo México, querido. Mi querido amigo Diego nos dice, métale fuego, chef, eso sabor. Métale fuego, a ver, eso es sabor, a ver, préstame por acá, a ver, verá. Acá tengo esto, acá tengo este otro por acá. Que ya lo tengo listito. Que llegue usted por acá. Sí, vamos con los sándwiches de por acá y de por acá. Perfecto. Ve, ahí estaba, ¿qué le parece, chef? Sí, ¿qué tal les pareció a todos? Sí, miren. ¿Cómo suena ese sándwich? Ah, vean. El platanito todo listito, calientito, miren. Sí. Eco. No se olviden, ya saben, después de todo esto que hemos hecho, a limpiar. Tenemos que limpiar. ¿Con qué? Con sagaz. Como los mejores amigos nuestros. Con sagaz, vean, este tenemos frutos rojos. Sí, miren. Limonchelo, durazno. Y miren, este es chiquito, si quieres pequeño, y si no... Tengo una presentación también, como para papá, vean. Mamá presentación. La mamá de los... Y sirve. Lo más importante es que sirve. Hagan la prueba, vayan. Cómprenlo, sirve muchísimo. Lava gracias las a manos gas. Suavecitas, ¿no? Ya saben, sí, nos deja las manos suavecitas. Ya saben que después del trabajo de cocina, pues toca eso. Sí, y miren acá tengo mi sándwich. Miren, si lo cojo así. Vean a la cámara, ahí estamos. Sí, completito. Sí. Y me lo voy a comer así, vea. Vea, chef, así. Así, vea. ¿Sí ven? Pero pártalo, chef. Sí. Mitad, mitad. ¡Eco! Y me lo voy a comer así, ¿sí ven? Sí. Está súper caliente. Tenemos ahí esos dos sándwiches que hoy hemos preparado. Con carne, cebollas caramelizadas y el otro el Elvis Presley. Y este el famosísimo, así. Ahora, présteme la... A ver, déjenme ver por acá. Verán. Sí. Entonces tenemos sándwiches como para un almuerzo, ¿no? Chef, ¿qué le parece? Excelente, chicos. Muy rico. Y les voy a decir una cosa, otra novedad. Muchachos, tenemos la dinámica de que todos los que hagan el sándwich lo suban a sus historias, nos etiqueten, como les comentaba hace un momento, y vamos a sortear un curso en vivo a las personas que más etiqueten y que más fotos suban de las delicias que hacemos en Enas Academia Culinaria. Mira eso, sí ve, ¿qué tal? ¿Les gustó? ¿Qué tal? Rápido, sencillo, y ese al menos del Filadelfia de queso y carne es un almuerzo. Sí, es un almuerzo. Completito, con queso, carne, las cebollas caramelizadas, del queso que tenemos por dentro. Y acá tenemos el Elvis Presley, que no sé si todo sea agrado de todos, pero yo creo que sí, les va a gustar. Y esto servido con una gaseosa típica americana. Yo les doy las gracias y me despido por hoy. Gracias a todos mis seguidores. Gracias a todos los que están viéndonos acá. Sí, chef, ¿qué tenemos por ahí? ¿Preguntas? Chicos, muchas gracias por estar en nuestro en vivo. Y no se olviden que esta semana tenemos cursos como crepes. El día viernes tenemos crepes a $7. Tenemos gelatinas el día jueves, gelatinas artísticas. Lindísimo, muchachos, lindísimo. Les recomiendo. Es hermosísimo ese curso. Al 100% sí. Les recomiendo gelatinas artísticas a las personas que quieren hacer este tipo de emprendimientos. Además, tenemos hojaldre el día miércoles con la chef Andrea Loyo y mi persona, todos los secretos del hojaldre, todas las pastas que se hacen con esta masa. Por otro lado, tenemos, chicos, algo que nos fascina muchísimo, 100% nacionales, los envueltos tradicionales. Tenemos quimbolitos, humitas, tamal hojano y no puede faltar
el tamal quiteño. Y todo esto acompañado de un delicioso ají de pepa de sambo. Le recomendamos al 100% y todos los cursos que tenemos a tan solo $7. Chicos, información, inscripciones, tenemos los números en pantalla. Comuníquense cualquier pregunta, duda, queja, súplica, sugerencia que tengan, muchachos. ¡Listo! ¡Listo! Gracias, chef, por la información. Se les agradece a todos por estar conmigo hoy esta tarde y haberme aguantado. ¿Cuánto tiempo siquiera, chef? Una horita. Más o menos, 45 minutos. 45 minutos. Les agradezco y yo me despido con una gaseosita y les invito a hacer, ya que nos, que ya saben, hagan los sándwiches, postéennos y se ganan un curso. ¡Salud! Y gracias a todos por el aprecio. Gracias. Gracias, chicos. Nos vemos. Que tengan una excelente tarde. Cuídense. Chao. Hasta la próxima. Chao, chicos.